Giovanni Francisco Colón García ha ganado y el niño Jorge. Y por último, señoras y señores, está todo el mundo esperando. Fue superado en el año de pandemia 2020, cuando hubo un exponencial crecimiento de nuestras captaciones, pero que en todo el ciclo histórico de estos 15 años que yo tengo aquí en la Asociación Bonao, este crecimiento del 18% de nuestros activos es un éxito prácticamente histórico en nuestra entidad. De la misma manera, venimos de crecer con todo el esquema y estrategia de trabajo del equipo de negocios en un número histórico de crecimiento en cartera de crédito, que supera un crecimiento anualizado del 31%. Wow. Para este momento. Si yo le menciono el crecimiento del 31%, quizás el número que queda en el porcentaje en la mente de cada uno de ustedes, pero déjenme decirles que ese crecimiento del 31% de cartera de crédito, en términos absolutos, representa más de 900 millones de pesos. Wow. Queremos también compartir con ustedes que la entidad, aún teniendo un crecimiento importante como el que ha tenido en cartera de crédito, es un crecimiento basado en una calidad sana de nuestro activo. La morosidad de la Asociación Bonao se sitúa en el primer lugar de morosidad, de mejor morosidad en todo el sistema de la Asociación. Ustedes saben que todo el crecimiento de los activos viene dado de un crecimiento de nuestras captaciones.
pues también ahí hemos tenido récords históricos también de crecimiento en captaciones, y hemos pasado de crecer en un 19% también en 2022, que en términos absolutos representa un crecimiento de más de 700 millones en captaciones. O sea, todo lo histórico. Y déjame decirle que lo más importante, cosechado todos estos logros en apenas 10 meses de haber tenido ya integrado aquí el nuevo equipo comercial. Por último, quisiera también hacer reconocimiento de ustedes que Asociación Bonao, fruto de todo este crecimiento importante que ha tenido, también en términos de su resultado neto, cierra el 2022 con un número también histórico en su resultado neto. Cerramos con un monto de 130 millones de pesos de resultado neto al cierre del 2022, que representa un crecimiento de aproximadamente un 25-26% comparado a cómo cerramos el año. Adelantarle que nuestro vicepresidente ejecutivo, para que sea ya el conocimiento de toda la comunidad, en los próximos días ya estaremos convocando una rueda de prensa, donde de manera ya bien ampliada y detallada, con parte de nuestros miembros del Consejo de Directores y toda la alta gerencia, estaremos ya teniendo un encuentro donde de manera amplia y detalle vamos a tener el placer de comunicarle y reiterarle estos grandes números que hemos tenido, que para Asociación Bonao inician una ruta histórica de números alcanzados, y que lo que esperamos para el 2023 es crecer todavía aún más de estos números ya que le hemos presentado. Así que agradecido como siempre por todo el apoyo brindado, y sepan que siempre esta entidad estará al lado de ustedes y cooperando con los mejores intereses de nuestra comunidad. Muchas gracias y felicidades.